A un 28% asciende la morosidad en la municipalidad de Pérez Celedón, que corresponde a 1.688 millones de colones. Así lo dio a conocer el alcalde Jeffrey Montoya en su rendición de cuentas del periodo 2017. De estos 1.688 millones de colones, el 40% corresponde a morosidad por impuestos sobre la propiedad bienes inmuebles, un 18% por alquileres de locales en el mercado, 17% basura y 15.4% por patentes municipales. Sí, efectivamente ese 28.13 son casi 1.700 millones de colones que tenemos de morosidad en este momento en el cantón de Pérez Celedón. Una negociación con los inquilinos del mercado municipal podría mejorar la situación que se vive en este tema. Sabemos de que es un punto muy alto. Ahí quizás debemos restar una situación muy especial que debemos tratar, y esperemos que pronto este resuelva con el tema de los inquilinos del mercado municipal, donde pues es una facturación que engrosa los 300 millones de colones y que representan al menos 5 puntos de esos 28, en donde eventualmente, si resolvemos ese problema, esas diferencias que tenemos con los señores inquilinos, pues podemos abarcar tal vez un 23-24%, lo cual implicaría paso importante en eso. Para el alcalde, la situación que se vive en cuanto a la morosidad de los contribuyentes es un reflejo de la situación en el cantón. Es el reflejo de la condición socioeconómica que está viviendo el cantón. Y en ese sentido, pues también como municipalidad tenemos que ser, muy considerados en el tema de gestión de cobro, muy considerados inicialmente o con mucho aviso o mucha advertencia a los administrados en la vía administrativa para no ingresar a la vía judicial, que a veces todavía hace que el tema se complique aún más. Pero bueno, esas son parte de las estrategias. Hay un margen importante que es por olvido de muchos de los administrados. Se van a tomar algunas medidas utilizando tecnología para buscar una mejoría. Entonces, en eso esperamos también que el tema de pago en línea, que el tema de mensajería de texto, pues también nos pueda servir, que son herramientas a las cuales pues vamos a entrar prontamente para hacer masivo el tema en sí de recaudación nuestra. La rendición de cuentas abarcó 5 ejes importantes que son los mismos que analiza la Contraloría General de la República.